Un municipio volcado por un evento que es nuestra tercera edición. Tenemos, sin duda alguna, en nuestro municipio los mejores deportistas del trail a nivel nacional. Pues bueno, aquí otra vez en Aría, en Lanzarote, y bueno, con muchas ganas de correr, con el ambientazo que ya esperábamos, que ya conocíamos del año pasado. Un montón de gente, una organización perfecta y bueno, un tiempo excepcional en un sitio precioso. Estar aquí en Aría Extreme para mí es un desafío, ¿no? Es un challenge. A ver cómo que saldré aquí. Seguro que las chicas que están disputando la Copa España son fuertísimas, son súper, son mucho más rápidas que yo, que hago largas, pero a ver si puedo intentar seguir un poco, ¿no?, cerca de ellas. Bueno, en general pasan todas las carreras, que cada vez hay más chicas y vamos, que es una alegría, ¿no? Es algo muy positivo por parte de las organizaciones, que sigan valorándonos y tratándonos igual, ¿no? A ver si conseguimos que las mujeres se sigan animando y que sigan participando. Es una carrera distinta, el circuito sobre todo, el terreno es muy distinto al que tenemos allí en la península. La primera mitad, casi un poquito en llano bajada, que bueno, va a ser rapidísima. Igual no estamos acostumbrados a llevar casi 50 minutos un ritmo tan alto. Y bueno, yo creo que nos va a pasar factura a muchos. Es fundamental, la ciudadanía ha salido a la calle, la ciudadanía se ha involucrado, ha subido el número de voluntarios, la participación ha sido altísima, el nivel de protección del medio ambiente, el cuidado de la gente ha sido excepcional y sobre todo el cariño de la gente. ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta prueba es engañosa, porque en principio empiezas corriendo hacia abajo y son unos 15 kilómetros que se hacen muy rápido y piensas que, bueno, como son 34, pues que puedes hacerlo. Pero la segunda parte, a partir del kilómetro 15, empieza lo que es la parte de montaña, ¿no? Y hay que reservar un poquillo de fuerza y llegar bien al final. Conozco a Luis, creo muchísimo en su potencial. Sé que hay otros chicos también que están fuertes, que quieren ganar en esta carrera. Zaid, por ejemplo, es un corredor que el otro día en Cegama demostró tan muy, muy, muy fuerte. Está David Castán, está Iván Ortiz y bueno, los corredores aquí canarios que están en un estado de forma buenísimo. Tanto, bueno, Christopher, Geray, hay muchos corredores ya también por aquí.
repellito y a bajar paría. Un poquito más y terminamos. Te sorprende, ¿no? La elección de los paisajes, cómo es cambiante y a la vez eso, particular, te sorprende mucho. Lo que más sorprende de esta carrera, pues quizás sea eso, la organización que tiene, toda la gente de la isla pendiente de la carrera, volcada, y la sensación del ambientazo que hay aquí, la sensación que tenemos al llegar a la isla de sentirnos, que nos hacen sentir aquí importantes, la verdad. Aposto en Luis, creo que tiene una cabeza muy buena, sabe sufrir, aguantar los sufrimientos y dar todo. Entonces creo que para ganar Luis hay que estar bien fuerte. Sobre todo agradecer eso a toda la organización de la carrera, a los voluntarios, a toda la gente de la isla que bueno, toda la semana nos han hecho sentir aquí, nos han hecho sentir campeones desde que nos bajamos del avión hasta ahora. De verdad que los paisajes, disfrutamos un montón de los paisajes del mar, de ver el mar y las subidas con la cuerda. A mí me ha gustado porque es algo diferente, me ha gustado porque por correr en algo diferente. Pero es dura. La creación de la selección canaria de montaña, pues yo creo que ya tocaba, ¿no? El deporte este está en auge y es un orgullo, ¿no? El ir representando por toda la península, pues a Canarias. Y aquí en Aria lo hemos visto, ¿no? La carrera starter tenía más féminas que hombres. Entonces yo creo que deberían animarse incluso más todavía. Y ahora que tenemos una selección, yo creo que tenemos un nivel y vamos a empezar a crecer cada vez más. Agradecido por que el pueblo, sin duda alguna, ha rescatado valores de antaño y hemos creado un grupo y un vínculo en pro de este evento y sobre todo que hemos conseguido que Aria se publicite más allá de nuestras fronteras.